hoy el presidente López Obrador tolerará, así lo dijo, la incitación al odio a las mujeres de asistentes de la mañanera. Esta incitación al odio contra mujeres periodistas. Hoy defendió a uno de estos agresores. Esta mañana, durante la conferencia matutina, se le cuestionó al presidente López Obrador sobre los protocolos de actuación de la Presidencia de la República ante la incitación a crímenes de odio por parte de asistentes a la conferencia matutina que realizan preguntas a modo. Tenemos el video de lo que reclamó el día de hoy Isabel González. Ayer fue un día negro para las mujeres que cubrimos presidencia. Fui víctima de un acto de odio, de incitación a la violencia en mi agravio, afuera y dentro de Palacio Nacional, por parte de un individuo que está a mi lado izquierdo y que trae un parche. Hoy lo registra la prensa nacional, no solamente las redes sociales, diciendo que ojalá me balearan como a él lo balearon y me incite a que me cometan un crimen de odio. Eso no se vale. Me pongo en sus manos y en manos de las autoridades, pido la protección de la Secretaría de Gobernación, porque fue el mismo sujeto que llamó a todas las compañeras que usted conoce prostitutas de la información. Se pinche Barbaján levantando la mano. Soy yo, el agresor soy yo. Y se ríe y bosteza. Hombre. Ay, qué coraje, qué coraje. Y el presidente, miren, así, así. Pero el mandatario se limitó, primero hizo jeta, pero después se limitó a decir que mejor, en lugar de discutir, ambos asistentes deberían de reconciliarse, de quererse, amor y paz. Isabel González de Grupo Imagen y Paul Velázquez de ningún medio. Videoblogger, échalo. Lo que yo quiero es que se busque una reconciliación. ¿Por qué no perdonarnos? ¿Sí? Es apología del delito, presidente. Sí, entiendo, y esto no se perdona ni se reconcilia. Entiendo que afecta. Si no hay una reconciliación, acudan a las instancias judiciales. Por respeto a la gente que nos ve, que no nos peleemos aquí de esa forma. Es exactamente el mismo discurso que le dicen a las mujeres que llegan a denunciar a los ministerios públicos. Le dicen, no, mejor vaya y conténtese con el marido, total, nada más le pegó tantito. Pero miren, ayer en un video, este tipo, este al que vimos en el video, riéndose, bostezando, deseó que a la periodista con 20 años de trayectoria le dispararan como a él le pasó allá en su tierra en Sinaloa. A partir de ahí, Chabela, como todos los reporteros la conocemos, comenzó a recibir amenazas y pidió protección en la rueda de prensa. Escuchemos. En unos instantes más vamos a escuchar esto. Lo cierto es que ella dice, a ver, necesito protección, pero parece que este tipo de agentes pagados que van a hacer preguntas a modo, pues van a seguir ahí y pueden hacer y deshacer en la mañanera a su conveniencia. Y encima, están respaldados por el presidente de México, que no ha demostrado más que un machismo acérrimo, a pesar de que intenta todos los días no tropezar con el tema del feminismo. No, ahí está. El machismo sale a flote, Máximo. Una verdadera vergüenza. Este asunto de Paul Velázquez, de verdad, es un verdadero atropello. Tenemos el video donde, imagínense cómo estuvo el asunto y cómo lo dijo, que hasta Vicente Serrano le dijo, no, ¿cómo le estás deseando esto a la compañera periodista? Imagínense, aquí lo tenemos, vamos a verlo y lo regresamos a platicar. Trabajo, y hago hasta una, la de Imagen TV, que se atrevió a decirme falso pirata, y yo de verdad de todo corazón le deseo que también reciba un balazo. Se lo deseo, y si queda viva, me platicamos el tema del parche. Ah, sin censura, pero pues también la periodista Chabela dijo que ese parche es falso y que se lo quita y se lo pone como Catalina Krill. Entonces, bueno, esto de verdad se está saliendo de control. No sabemos si decir pues, primera llamada, segunda, tercera, pero este ejercicio propagandístico de la 4T de verdad se está convirtiendo en un refugio de personas como esta que no tienen... Dejen ustedes que no tengan medio, que no tienen ética profesional, porque así como le dicen un día, ojalá que te valen, otro día están mentándoles la madre, sí. Otro día, ya, ahí está, fotito,
Pero esto, posiblemente esta imagen fue previo a que fue antes de él recibiera la agresión que él ha mencionado. A lo mejor la foto anterior que vimos donde no tiene parche Máximo fue el día que hizo el video diciendo que las reporteras que cubrimos la fuente presidencial somos prostitutas de la información. Ahora, en comunicación social de la presidencia nos dicen no, ya no se va a tolerar. Ahora sí, ya no se va a tolerar. ¿Cuántas más? La de prostitutas de la información fue la primera. Después, el joven iba a burlarse de las compañeras. Ahí va la tercera con lo que pasó el día de hoy. A lo mejor no tenía en mente lo que podría implicar de serle alguien que lo balearan. Pero para cómo está el ejército de gente que está acosando a los reporteros, puede pasar, Máximo. Claro, a ver, y si ustedes han visto las mañaneras vía tal cual Gobierno de México, y si se han puesto a ver el chat, por ejemplo, en YouTube, verán la cantidad de odio que se genera gracias a que estas personas, ya sea con apoyos orgánicos o apoyos de alguna otra índole, se dedican a colmar la conversación de arriba los youtubers, reportera gorda, sí. Peggy desgraciada de Reforma, sí. Usted siéntese, cállese, no pregunten pendejadas, y así se la viven. Sí. Hay un canal de comunicación negativo, de comunicación que incita al odio, que sale a partir de sujetos como este. Y la Oficina de Comunicación de Presidencia, pues nada más dice, ay, bueno, tranquilitos, no va a pasar nada. ¿Qué les parece si los deparamos como estábamos platicando ayer? Pero ¿sabes qué es lo peor, Máximo? Que encima llegue el presidente y diga, la prensa se regula con la prensa. Ah, caray, cuando a mí me dieron mi acreditación para ir a cubrir las mañaneras, me entregaron un reglamento en el que claramente decía que no podía agredir a ningún compañero. Me pidieron un estudio de audiencia del medio de comunicación para el que cubría las mañaneras, para ADN 40. Además, también lo que hicieron fue mandarte reglamento donde decía que no podías hacer ni gestiones personales ni pedir publicidad. Exactamente todo lo que pasa todos los días en la mañanera. Lo que particularmente hace Paul Velázquez, por ejemplo. O sea, llegar y decir, señor presidente, hágame justicia a mí. Y así como ha salido Isabel Arvide a pedir el chayote, y así como salen todos con los temas... Oh, Marco Olvera. Marco Olvera, tiro por viaje, llega con el papelito armado. Sí. Señor presidente, usted, gran hombre, díganos cómo es que esta empresa y estos calderonistas, ¿usted piensa hacerles daño? Es como de... Esto de verdad es una verdadera burla a la libertad de expresión, y esto es algo que el presidente, por no quererle meter las manos, ¿no?, refleja la tibieza que tiene para los temas que son complicados, ¿no? Lo delega, lo manda por un tubo, lo minimiza, y esto no tendría que ser, porque de verdad la mañanera sí es el reflejo de cómo estamos enconados en este país. ¿Sí? Y esto de buena parte no es por los periodistas que vayan a hacer preguntas que le incomoden al presidente, ¿eh? Esto tiene que ver por personas que inclinan la balanza para hacer creer que ellos primeramente hacen periodismo, y segundo, que con todos sus mensajes hacen que la gente siga en este juego de estarse peleando y de estar en una confabulación completa. Cuando lo que tendríamos que ver es que, a la luz de los hechos, el gobierno hace una cosa bien u otra cosa mal. Ahora, yo veo en redes sociales que todo el mundo pone, pues si no les gusta lo que les dicen, pues no vayan. A ver, señores, no vamos a la mañanera para divertirnos, ni claro, porque sea un lugar fabuloso para pasar de 7 de la mañana a 9 de la mañana escuchando lo que dice el presidente. Vamos a trabajar. También decían, pero ¿cómo es posible que el medio de Paul Velázquez no le digan algo? Pues es que no hay ningún medio. El joven va con un canal de YouTube, así como tú y tú pueden armarse sus canales de YouTube y van a pasar. Y van a poder hacer lo que quieran. Ese es el problema, Máximo. Ese es el problema. No, y la ética, porque al final de cuentas, ¿dónde está esto que está supuestamente asegurando presidencia que no va a ocurrir? Ahí está reflejado. Ética. Simple y sencillamente, ¿no la tienen? Descarten los de las mañaneras, salvo que ustedes tengan algún interés para mantener a estas personas y estas preguntas a modo. No, pero es que hay libertad de expresión total, no se le puede cerrar las puertas a nadie. Bueno, con ese argumento han permitido que estas cosas vayan escalando poco a poco. ¿Y a la próxima qué va a hacer? A la próxima va a ser que sí le peguen a alguien afuera. Claro. Porque ellos llevan a su grupo de gente que cuando salen de la mañanera le gritan a los reporteros que no les cae bien. Bueno, es una locura, la verdad es que es muy peligroso lo que está pasando. Y la libertad termina cuando uno se inmiscuye y afecta la libertad de los otros. Y ahí esto está pasando, ¿eh? Todos los días en la mañanera.